Hello, dear friends of Musica Maestra. I'm here with my dear friend Pablo Sáinz Villegas. We just finished our dress rehearsal with the Tonhalle Orchestra Zurich. And let's find a place to eat, and we'll talk a lot about music, his life, our life together as friends. Increíble este lugar. Sí, está. Huele a vacas. Y oveja. Pero bueno, en medio de Zurich, un chalet para platicar con mi amigo que no he visto en mucho tiempo. Como así en casa. Es. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tiempo, verdad? Desde, sí. ¿Cuándo fue la primera vez que nos tocó trabajar juntos? En Houston. En Houston, la pero Houston antes, Symphony. Pero antes con Dr. Noon. ¿Con Dr. En Noon? En Manhattan School of Music. ¿Pero qué hicimos con Dr. Pues, Noon? Pues historia de la música. Ah, sí, sí, pero no tocaba. Sí, no, no sí claro, no, yo me acuerdo perfecto cuando te conocí. Estábamos en Manhattan School of Music, éramos estudiantes los dos. Yo estudiaba, piano, luego dirección. Tu guitarra. Sí. Houston Symphony. Después con la orquesta Aranjuez. El Aranjuez. Después. Pues ahí empezó el proyecto de POA. De POA, la Philharmonic Orchestra of the Americas, que es la orquesta que fundé en Nueva York cuando tenía 23 años. Y poco después pasa lo de la primera grabación que hicimos juntos, hicimos Mi Alma Mexicana, nuestro CD. ¿Qué te acuerdas de cuando te hablé esa vez para ese CD? Bueno, me acuerdo que estábamos regresando de Houston, ¿no? Y tú me dijiste, wow, ha sido tan increíble tocar juntos. Y qué pena que ya tengo cerrado este proyecto de Mi Alma Mexicana, porque va a ser todo un proyecto con luego gira. Y yo, bueno, pues ya, para la próxima vez, ¿no? Y al día siguiente me llamas y me dices, he cambiado de opinión. El Ponce, el concierto de para guitarra y orquesta de Ponce es mucho mejor. Así de que he cambiado el programa. Lo vamos a grabar. Y yo, ¿cuándo? En un mes. Y yo... Sí. Ok, sí, sí, ahí estaré. Tuviste un mes para preparar esa grabación. Un mes para preparar ese concierto y fueron esas 4 semanas, probablemente las más intensas de mi vida. Recuerdo las cosas que hacíamos con la Orquesta Filarmónica de las Américas, que íbamos, decíamos y decíamos, y no había miedo. Viajábamos 100 jóvenes todos de 23, 24 años, y los que lo organizábamos teníamos también 23, 24 años, sin ninguna idea, ninguna experiencia, pero lo hacíamos todo y salía. Y salía por la pasión, por la entrega, por la intensidad. Sí. Yo me acuerdo que salía al escenario y había una energía en el escenario de todas increíble. Esas hormonas, ¿no? Sí. Yo creo ahí de todos esos veinteañeros con sus violines y todos con muchas ganas de vivir música, de sentirla, de celebrar la música. Yo me acuerdo que muchas veces después de los conciertos tocaba hacer un encore. Y me encantaba el que era Reflejos de la Alhambra. ¿Cómo? Recuerdos de la Alhambra. Sí, sí. ¿La podrás tocar? Sí. Ah, bueno. ¿Ahora? Sí, por favor. Ajá. Ahí está. ¿Esta es la misma guitarra de siempre o es la misma? La misma, la misma que.